fue en diciembre de 2018 cuando el Ayuntamiento de Jerez, de manera unánime, concedía el título de hijo adoptivo de la ciudad de Jerez a un emblema, a un auténtico icono de la ciudad, una persona querida por allá donde va, una persona que ha significado mucho en el deporte, en cualquiera de los ámbitos donde se ha movido, y una persona a la que todavía le queda muchísimo carrete. Tiene un corazón que no le cabe entre pecho y espalda, y hoy nosotros tenemos la oportunidad en Jerez Directo Televisión de adentrarnos en su domicilio, en este coqueto pisito de la barriada de la Asunción, donde vive mi buen amigo y tocayo Rafa Verdú. Rafa, buenas tardes. Buenas tardes. Rafa, gracias por abrirnos las puertas de tu casa, que yo estaba un tanto preocupado. Digo, este hombre no me llama, a ver cuándo me invita, después de todo lo que hemos padecido con esta pandemia, a que venga por aquí, por tu casa y por ese museo tan especial que tienes, ¿eh? Hombre, yo soy una persona que, por la edad que tengo, nací en una época muy difícil, porque me pilló la primera... la Guerra Civil Española, y después con 9 años, y luego pues la Segunda Guerra Mundial también al año siguiente, y cuando he pasado una vida muy dura, muy difícil, y eso me ha hecho recapacitar desde niño, y no, aunque esté, vamos, que no lo digo por... yo ya me conoce todo el mundo, como bien me acabas de decir ahora, porque me has puesto de una manera que tú me conoces muy bien, porque yo he tenido el honor y el gusto de conocerte personalmente, y no solo a ti, sino a tu querido padre, que en paz descanse, que era un jerezista 100%, tu madre una encantadora, tu hermana, toda tu familia... Pero veo que tú eres un buen torero, porque me estás toreando y te acabo de decir que llevo mucho tiempo esperando que me invite aquí a tu casa, y me estás toreando y no me das respuesta. ¿Por qué no me invitabas aquí a tu casa? Hombre, tú sabes que tú no necesitas... mi casa es como si fuera la tuya, y a mí no tienes por qué pedirme permiso. Sabes que yo, todo lo que tú me pidas a mí, tú... y tus amigos y socios del negocio que pusiste, y como te has portado siempre muy bien conmigo, y tu padre era un jerezista tanto como yo o más, y tu cuñado y tu hermana, toda tu familia. Vamos a conocer hoy a toda mi familia de punta a punta gracias a Rafa Verdú, pero yo vengo aquí a hablar de ti, Rafa Verdú. Bueno, pero estás en boca últimamente de todo el mundo, porque el fútbol en Jerez está tomando un giro radical. Parecía que tu Jerez Club Deportivo estaba prácticamente desaparecido. Pero ahí estás tú abanderando precisamente, y ahí lo podemos ver, abanderando una nueva temporada. Sí, sí, pues sí, es cierto. Yo soy, es que yo, lo poco o mucho que soy, es que yo desde que pisé Jerez por primera vez, me enamoré de Jerez, por esa calle larga que entonces era la carretera general de Madrid, Cádiz, y me encantó eso. Todo me encantó, no sé, me entró, qué bonito es Jerez de la Frontera. ¿Tú recuerdas la primera vez que tú pisaste Jerez? Sí, sí. Porque no fue, fue definitivamente para quedarte, tú viniste aquí por motivos de fútbol y de casualidad. Y te voy a decir que yo fui con el Plus Ultra de Madrid, porque íbamos a ir a Tánger, a jugar con el España de Tánger, un partido amistoso. Y entonces pues pasamos por Jerez, que la calle larga era la carretera principal de Madrid y Cádiz. Había que pasar sí o sí por ahí. Había que pasar por allí y ver esos naranjitos, esos árboles, esa calle larga que era la carretera general de Madrid y Cádiz. Y me encantó Jerez, me llegó al corazón. ¿Y quién me iba a decir a mí que las 3/4 partes, por no decir más, iba a ser mi vida deportiva y personalmente, porque es que yo a Jerez lo debo todo. Oficialmente, desde el año 2018, como hemos dicho, oficialmente eres jerezano, pues sí, aunque sí, muchísimo antes, porque tú, enamorado de Jerez, desde que ya te afincaste aquí, y aquí has hecho prácticamente toda tu vida. Toda mi vida. Yo por eso quiero tanto a Jerez, porque yo nací en Madrid, pero yo, mi vida es Jerez de la Frontera, porque es que no solo soy yo solo, sino mi señora. Yo tengo anécdotas que yo os contaré, si queréis, en fin, porque es que eso, Jerez, llegué para jugar al fútbol, y desde el primer momento, mis primeros 4 años que yo jugué en segunda división, viví en una casita, en un piso en la calle Escuelas, número 17, que era una calle que había figuras en todo, porque tenemos al pintor, que ahí, eso me lo regaló él. Hologa, que era un niño chico, 9 años, tenía 8, y era el ídolo porque estaba el malito, el pobre desde chico, pero era nuestro ídolo allí, y mi señora y todos los vecinos. Es que Jerez lo llevamos todos en mi corazón. Pero tú te mueves en la calle Escuela cuando llegas a Jerez, pero siempre vinculado al fútbol, porque la primera vez que juegas en el Jerez Club Deportivo, ¿cuándo es? La primera vez fue 4 años, 4 temporadas en segunda división. Y luego, pues como cuando cambian de entrenador y al año siguiente y tal y cual, pues hay entrenadores que dicen, pues mira, este se le podemos dejarle o aumentarle las temporadas. Y entonces, pues, y precisamente el entrenador era de Madrid. Y entonces, pues vi yo que él iba a traer uno que jugaba en mi puesto. Y entonces yo, pues, digo yo, hombre, yo, pues... Y entonces me salió el Levante, en segunda división. Y Tomás Guerrero, que en paz descanse, que era un gran amigo mío y vivía en el piso de aquí, de abajo, pues fue el que me habló por mí y fuimos los dos. Y entonces en el Levante jugué 2 temporadas. Pero la primera temporada con la mala suerte de que en 1900, la célebre riada aquella que hubo en Valencia, pues a los pocos meses de estar allí nos pilló. Madre mía. Y yo vivía vivíamos cerca de la playa, y Tomás Guerrero en el piso primero y yo en el segundo. Y entonces, como el agua llegaba hasta el mar, y nosotros estábamos en la misma playa, pues gente que pasaba, gente que iba para mi casa, para arriba, hasta que aquello se iba normalizando. O sea que, y entonces incluso jugábamos fuera de Valencia, del campo de Vallejo, que era el campo del Levante, porque estaba inundado. Lo que ha cambiado el fútbol de aquellos años, Rafa, a hoy en día, cuando se habla de cifras supermillonarias. ¿Cuánto cobrabas tú cuando te fichó el Jerez por vez primera? El Jerez, pues el Jerez, no sé si eran 30.000 pesetas o 40.000 nada más. ¿Pero eso cobrabas al mes? No, bueno, al mes no, al mes teníamos 1.000 y pico, entonces pesetas, que eran, creo, sí. Era un dinero. Pero en aquella época. La mayor ficha que yo he tenido en el fútbol ha sido el Córdoba y el Levante. Porque en el Córdoba jugué yo del Madrid, estando yo en el Madrid, pues el Córdoba se interesó por mí, ¿eh? Y entonces, pues yo, como me quedaba otro año, porque el Madrid dijo, mira, te dejamos ir a Córdoba, ¿eh? pero si te necesitamos, tienes que volver a este club. Y entonces con eso hablamos con el Córdoba, y entonces yo, como no quería irme porque digo, yo tengo que en el Madrid a ver si sirvo, porque jugué 7 u 8 partidos de primera división y amistosos muchos. Pero entonces, pues, y entonces en Córdoba, y entonces yo, porque como digo yo, tenía mi casa, mis padres, todavía no me había casado yo entonces, pues me llamaron de Córdoba y entonces yo les dije, porque yo en el Madrid tenía 50.000 pesetas por año, y como me quedaban 2 años, un dinero, eran 100.000, entonces, que fíjate. Un dinero, tú eras capitán general allí. Si mi padre cuando, bueno, ya te contaré cosas, total, que, y entonces digo, pues mira, con mi padre contando y eso, dice, pues, digo, mira papá, yo voy a pedir, como me quedan por cobrar en el Madrid 100.000 pesetas, que son 2 años, yo se lo voy a pedir al Córdoba, si quiere que vaya cedido un año, que me den las 100.000, porque a lo mejor me las dan, pero yo, y me quedo aquí, aunque sea en el Plus Ultra cedido otra vez, pero como me las dieron, y yo cumplo siempre mi palabra, pues me fui a Córdoba. Y en Córdoba tan feliz. Regresas, creo, a Jerez después de esa aventura por diferentes equipos, ¿no? Y en Jerez ya te estableces para siempre. Sí, sí, es que en Córdoba me lesioné en las Islas Baleares una lesión un poco grave entonces, y fui a Madrid, y en Madrid pues ya mientras me recuperé y todo, pues me puse bien. Y entonces el Plus Ultra dijo, el equipo que me dio todo esto, pues me dijo, Rafa, te entrena con nosotros y te preparas y eso, y luego te vas donde tú, o el Madrid, a ver si él te deja, y total. Y entonces pues me llamaron de, cuando me pasó eso, entrené con el Plus Ultra, y es cuando vine a Madrid, a Jerez. Y en el Jerez jugué los 4 años, luego en el Levante jugué 2 años, y del Levante yo ya me iba a retirar. Yo ya me iba a retirar porque yo en Madrid tenía un taxi, tenía mi piso, propiedad. ¿Pero tú fuiste taxista en Madrid? Taxista, pero me saqué el carnet de primera especial que había que sacar, pero no me hacía ilusión eso. ¿Pero hiciste de taxista? Sí, no, taxista. Taxista, saqué la cosa de... Me tuve que... ¿Cuántos años estuviste de taxista en Madrid? De taxista estuve pues un par de años nada más, porque me llamaron... No te imagino yo de taxista, yo no Rafa. Ah, ¿tú no lo llevabas el taxi? No. Entonces, ¿qué clase de taxista era? Tenía un dinerito de Madrid. Pero tú tenías a alguien trabajando, claro, el taxi. Es que también te puedo contar el fichaje del Madrid, cómo resultó. Es que claro, lo que pasa que aquí en directo, Rafa, tenemos el tiempo justo y creo que voy a tener que venir 12, 14 veces aquí a hablar contigo, porque tú eres una auténtica enciclopedia. Una vida deportiva muy larga y muy bonita, muy anecdótica, porque yo te cuento anécdotas, cuando tú me digas... Cuéntame cómo fichaste por el Real Madrid. Mira, el fichaje del Madrid, que fue una cosa preciosa, el fichaje del Madrid, yo jugaba en el Plus Ultra, y como éramos como un filial, aunque el Plus Ultra era la compañía de seguros Plus Ultra, y no necesitaba, sino que eran del Madrid, y decían, todo lo que salga del Plus Ultra, el Madrid el primero. Era el filial. Que era como un filial, aunque no monetariamente, porque el Plus Ultra no necesitaba. Y yo en el Plus Ultra cobraba 5.000 pesetas ya de ficha. Y luego me daban 300 o 400 pesetas de sueldo. Y entonces, pues, fuimos, cuando el Madrid me quiso, fue mi padre conmigo al estadio, no el Estadio Bernabéu, sino en Correos, en Madrid, por detrás está el frontón Fiesta Alegre, que era un frontón de Fiesta Alegre de baloncesto, y ahí tenía el Madrid, el equipo de baloncesto y las oficinas del Madrid. ¿Quién era por aquel entonces presidente cuando tú fichaste por el Madrid? Era Santiago Bernabéu, que es uno que nació en Almansa, está enterrado allí en Almansa, era una gran persona. Y aquí pues... ¿Le dio nombre al estadio? Sí, le dio nombre al Estadio Bernabéu. ¿Tú conociste personalmente a Santiago Bernabéu? Sí, claro, es que era el presidente cuando yo fiché por el Madrid. Pero entonces cuando yo ya llegué a secretaría, estaba el presidente, el secretario que tenía que... Y entonces me dijeron, bueno, pues mira, Rafa. Y entonces, claro, vino mi padre conmigo y el presidente del Plus Ultra, que era don Antonio Borrachero Casas, una gran persona y muy buena persona. Me quería mucho a mí también. Y entonces estábamos allí y el presidente, el que me fichó a mí, el que hablaba era Ramón Melcón, un árbitro que fue internacional y todo, pero luego cuando se retiró estaba en la Secretaría del Madrid. Y fue el que me dijo a mí lo de, bueno, Rafa, ¿tú qué es lo que quieres? Y mi padre y yo y el presidente del Plus Ultra, don Antonio Borrachero, estaban presentes para el fichaje. Y entonces me dijeron, bueno, Rafa, a mi padre, tu hijo, que Rafa, ¿qué es lo que quiere? Y mi padre y yo, y es verdad, dice, si nosotros somos madridistas de nacimiento, ¿qué vamos a pedir al Madrid? Y sabiendo lo que es el Madrid, así que ustedes dirán. Y cuando me dijeron a mí lo que me iban a dar, me dijeron, pues mira, Rafa, te vamos a fichar 3 temporadas y a 50.000 pesetas por año, y aparte el sueldo. Y entonces yo le miraba a mi padre, digo, a mi padre le da un infarto aquí, cuando ha dicho lo de las 50.000 pesetas. Bueno, increíble, pero yo estoy convencido que ustedes están pensando ahora mismo lo mismo que un servidor. ¿Cómo con 93 años una persona puede estar tan lúcida y acordarse que me das nombre, apellido, segundo apellido, y si hace falta el DNI del presidente del Plus Ultra, del Real Madrid? Rafa, es que estás pletórico. Pues mira, tocayo, te voy a decir una cosa, y es cierta. Yo, con la edad que tengo, y coincido con muchas personas de mi edad, de que nos acordamos más desde casi que nacimos hasta ahora. Porque ahora yo tengo que apuntar muchas cosas, porque es que se me van la memoria. Pero sin embargo, como tú ves, te estoy contando la realidad de mi vida deportiva. Y antes del deporte, que ya te he dicho que lo que me pilló, la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial, pero y yo me acuerdo perfectamente. Porque yo por las noches, cuando me acuesto y digo, pienso en toda mi familia, los amigos que he tenido, y me acuerdo de los nombres y los jugadores. Yo te digo el equipo del Madrid cuando yo jugaba, ahora mismo. A ver, pesa que no soy del Madrid, pero venga, dilo. No, te voy a dar el gusto, hombre. Sí, dilo, pues, Rafa. Pues muchas gracias. Cuando pues, mira, tú jugabas. Pues cuando yo empecé... Por cierto, ¿tú coincidiste con Di Stéfano? Pues no tuve la suerte de coincidir con Di Stéfano. Si yo hubiera... Era más o menos de la misma quinta, ¿no? Sí, pero Di Stéfano vino un par de años después que yo. Porque si hubiera tenido yo a Di Stéfano, quizá hubiera seguido en el Madrid. Porque era, para mí, otro Messi, porque Messi es un fenómeno, y muchísimos jugadores. Di Stéfano para mí era... y me sigue... Lo más. Sí, porque es que Di Stéfano... Lo mismo te jugaba de medio que de defensa, y Messi es una figura enorme, enorme. Y a mí, pues, en fin. Bueno, me ibas a decir la alineación. La alineación, pues, era Juanito Alonso, portero, Azcárate, Pon y Navarro, que Navarro era catalán y fue el primer FIFO, porque la FIFA hacía un equipo entonces, los FIFOs que decían, de la Federación Internacional de Fútbol, y entonces el primer extranjero, Real Madrid, digamos, el extranjero, ¿no? Sí, no, este era catalán. Ah, entonces, sí. ¿FIFO por qué? FIFO porque la FIFA es la Federación Internacional de todo, la FIFA. Sí. Federación Internacional de Fútbol. Sí. O sea, la FIFA. Sí, 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 o sea, que era mundial, ¿eh? Y entonces, pues él, porque hacían un partido que jugaba la FIFA, y él fue el primer FIFO del Madrid, el Navarro. O sea que era, como te he dicho, Juanito Alonso de portero, Azcárate, Pon Navarro, Muñoz, Miguel Muñoz, que luego fue entrenador del Madrid. Que fue seleccionador español, ¿no? Seleccionador también, Miguel Muñoz y Narro. Y luego en la delantera, que eran 5 delanteros, Rafa, Olmedo, que era madrileño, Olmedo, Paíño, que era gallego, Moloni, canario, el mangas, que le llamábamos, porque llevaba la camiseta y las mangas casi no se le veían las manos. Que también se hizo muy popular. Fenómeno, Luis. Y tengo una anécdota de él que ya más adelante ya te lo contaré también. Rafa, ¿tú qué tienes hoy de cenar previsto? Porque yo creo que aquí nos van a dar las uvas. Pues es que yo como siga... No, no, decían... Tienes que bajar ahí al bar Raúl. ¿Tú has ido alguna vez al bar Raúl? Que si está abierto. Que si has ido alguna vez. Que si he ido. Sí. Si estuviera aquel señor que es mi padre, sí. Ese estaba más en el bar... en el Raúl dice. Sí, en el bar Raúl. No, yo creía que decías... No, aquí abajo tenemos el Volapié, aquí abajo tenemos el Volapié, pero el bar Raúl está ahí enfrente. No, no, ahí enfrente no, Raúl está allí. Ah, bueno, yo es que allí no me oriento mucho, está por allí, vale. El bar está allí, es donde como yo todos los días. Ahí quería yo llegar. Sí, te como ahí todos los días porque antes eran 8 euros y yo como no como muchísimo, me cuido siempre y ahora la han subido con esto de la pandemia 1 euro más, 9 euros. Y ahí, como me pilla muy cerca de mi casa, porque yo me sigo cuidando igual que cuando jugaba al fútbol, en todo, en comida, en beber, para no beber en Jerez, pero mi padre bebía por mí. ¿Cómo se come en bar Raúl? Y entonces, pues... ¿Cómo se come en bar Raúl? Hombre, ¿qué te voy a decir yo? Que se portan de maravilla, pero te voy a decir una cosa. Habla bien, aprovecha, a ver si se dejan caer un poquito, Rafa. Pues mire, pues no lo sé porque es que son del Barcelona, los dueños. Sí. Oye, me han nombrado, me ha señalado tu padre. ¿Dónde está tu padre? ¿Dónde está la fotografía de tu padre? Allí, aquella donde está mi familia. ¿Y el de comunión quién es? Si quieres cogerla. ¿Quién es el de comunión? ¿De comunión? Ah, mi hijo, esa es mi familia, mi mujer, sí, yo, mi padre, que está a la derecha tuya de esta, de aquí la derecha, sí. Y mi suegra, mi suegra también, y mi hijo, haciendo la primera comunión. Vale. Y tu padre también tiene una historia por el trabajo que desempeñó en Madrid. Rafa, que vamos a tener que venir, voy a venir más veces. Todos los días que quieras, tú estás en tu casa y estos señores igual, tú estás en tu casa. Y además como me has puesto aquí, con el aire acondicionado justo debajo, claro. Estoy aquí en mi salsa. Claro que sí, pero si tú eres para mí como un familiar, pero es que antes... es que yo a ti te admiraba en la televisión y no te conocía todavía. Y yo te admiro a ti y todo Jerez. Pero fíjense, amigos, vamos a ver. Es que vamos a tener que volver. Porque temas que se me quedan pendientes. La profesión de que tiene su historia del padre de Rafa Verdú. Porque estuvo nada más y nada menos que en la Casa Real. ¿Me equivoco? En el Palacio Real de Madrid. El Palacio Real de Madrid. En caballerizas reales. Y tiene anécdotas incluso con los reyes. Con los reyes, pero no desvelamos más. No desvelamos más. Eso por un lado. Donde ustedes lo ven, Rafa Verdú perdonó más de una vez los recibos de la luz, hacía el longhi, porque trabajó en Sevillana. Sí. Pero no desvelamos más. Ya lo contaremos. Ya lo contaremos. Si yo tengo una vida muy larga. Donde ustedes lo ven también, este caballero fue concejal del Ayuntamiento de Jerez con el Partido Popular, pese a no ser de ningún partido. Pero no se sabe por qué, ahí cayó. ¿Correcto? Sí, exactamente. Y además con 75 años me nombraron esto de los mayores. Sí, concejal de los mayores. Con 75 años ya. Sí, pero no desvelamos más, que ya lo contaremos. Sí, ya. Este caballero... También tiene aquí en su propio domicilio, en la barriada de la Asunción, un museo con no sé cuántas camisetas, fotografías, historia viva, que la tiene, que se las vamos a mostrar a todos ustedes en otra próxima visita que realicemos. Tiene que hablarnos de esa presidencia del Jerez Club Deportivo que a tanta honra llevas, presidente de honor de tu equipo, del de toda la vida. Sí. ¿Qué de temas tenemos por delante, Rafa? Muchas cosas, la avenida Mi Nombre. La avenida a tu nombre, bueno, y los homenajes, todo, esa visita a Madrid. Todo. Rafa, sí. te va a salir caro esto, ¿eh? Porque cada programa vale un pellizco. No, no, yo desinteresadamente porque... No, yo... digo que tú lo tienes que pagar por la publicidad que vamos a hacer de... Vamos a venir varias veces y tú lo tienes que... ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Pagar? Joder, si estoy jubilado ya, ¿cómo voy a pagar? No, qué bromita, que por cierto también hablaremos. Bueno, todavía... Oye, lo que me ha pasado que por cierto, el fútbol. También hablaremos que tú todavía sigues pagando de tu bolsillo este piso. Sí, también, también. No, 200, cuenta del fútbol. Sí, 200 euros de mi pensión. Desde que subió el equipo a primera división hasta ahora, y mientras viva, 200 euros de mi pensión. Sin ganar nada, ¿eh? Porque yo no ganaba ya nada cuando me retiré del fútbol. Yo lo sé. Están viendo ustedes que son 93 años, pero muy bien aprovechados. 93 años de historia no dan para este programa que hoy hemos iniciado aquí en casa de Rafa Verdú y que nos va a traer un segundo día, Rafa, pero muy pronto. Vamos a venir para continuar con este buen ratito. Me vuelvo a sentar aquí, que estoy divino, con el fresquito. Rafa, venimos y seguimos hablando de todas esas cosas que se nos quedan en el tintero. Todo lo que tú quieras, porque yo he sido un admirador tuyo cuando estabas, porque es que tú... No me eches más piropo, que me va a poner colorado. No, pues sí, es que es verdad. Ya no merece la pena, con la mascarilla no se nota. Si es que yo te conozco a ti mucho antes y te acordaste de mí para hacer... que ahí está la foto. Ah, bueno, tenemos que hablar también de Cartero Real durante tantísimos años. Claro, tú estás hecho de todo. ¿Qué te queda por hacer, Rafa? ¿Qué te queda por hacer? Pues mira, y además me tocó hasta la lotería, también hace años, te lo puedo decir. También me lo contará. Pero nosotros, queridos amigos, no tenemos ahora tiempo para más, Rafa. Estoy aquí súper encantado, pero lo prometido. Sí. Vuelvo en breve. En cuestión de días, vuelvo. Aquí estás tú en tu casa y tus compañeros, que es vuestra casa. Pero con mucho gusto, porque es que yo he tenido el honor de conocer a tus padres, a tu padre, que ya lo he dicho, tu madre, que es una señora encantadora, tienes una hermana fabulosa, un cuñado fenómeno. También, claro, claro. Ya, ustedes, yo me imagino que ya conocen a toda mi familia. Unas sobrinas muy guapas, que el otro día... Una sobrina tuya, la dije que si se quería casar conmigo. Madre mía. Porque eso sí, piropos a la jerezana, todos los que quieran y más. Las mujeres me encantan, claro. Pero me reciben un respeto enorme, ¿eh? Todo. Y es que yo, Jerez es mi vida. Si es que me quiere todo el mundo, yo voy por el centro de Jerez y conozco a mucha gente que yo no conozco y me saludan y me demuestran el cariño que me tienen y eso me da vida a mí. Si yo los 93 años y medio se lo debo a Jerez. Bueno, pues Rafa, tú no te preocupes que en breve sí. Volvemos a venir aquí, seguimos hablando porque se nos han quedado, lo dicho, muchas cosas en el tintero. Sí. Y tenemos que desgranarla todos. Sí, 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 sí. Todos los detallitos y conocer, por supuesto, el museo de Rafa Verdú. Rafa, muchísimas gracias. De nada, a vosotros por haber venido, que esto me da vida a mí, me da vida. Como he dicho, me da vida. Y encantado, y que Dios os bendiga a todos. Y os deseo a vosotros y a todo Jerez y a toda España y todo el mundo de que lleguen a mi edad como estoy yo. Eso es un privilegio. Eso ya Dios lo sabe. Yo todas las noches, cuando me acuesto, doy gracias a Dios por estar vivo y con salud, sin dar la lata a nadie hasta ahora. Y cuando me levanto hago lo mismo, mi gimnasia hago por la noche y por la mañana. Y viviendo en el último sin ascensor. Que todo hay que decirlo, con 93 años. 35 escalones para arriba y 35 para abajo. Rafa, que nos van a reñir, que no tenemos tiempo para más. Claro. Que volvemos en pocos días. Que estáis, en vuestra casa estáis para todo lo que queráis. Y aquí, y a la hora que queráis. Me da el puñito, porque ahora no nos podemos dar abrazos, ni besos, ni nada. Me da el puño. Hombre, claro que sí. Eso es lo que siento yo. Eso es lo que siento yo. Que ahora las mujeres me besaban todas. Rafa, que nos riñen. Que tenemos que cortar ya. Que en unos días volvemos aquí a casa de Rafa Verdú. o tendremos que venirnos aquí a dormir. ¿Tú tienes cama ahí de sobra? ¿Tienes cama ahí de sobra? Joder, tengo dos. Y el sofá también. También. Nos apañamos, donde sea nos apañamos. Ya hemos dormido. Amigo, ¿no te acuerdas? Bueno, hemos ido juntos a Madrid, espera, también lo contaremos. Rafa, muchísimas gracias. Amigos, desde casa de Rafa Verdú, aquí en Barriada de la Asunción. Esta es la primera parte, pero esto me da a mí la sensación de que no va a tener una segunda parte. Esto va a tener prórroga e incluso penaltis.